The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Hola mis bugs y glitches, aquí Ron y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Witcher 3 Wild Hunt. Ya sabéis, hemos estado, bueno, estuvimos haciendo nuestro vídeo anterior algunos viajes de un lado a otro. Tuvimos la suerte o la desgracia de encontrarnos con una misión secundaria un tanto interesante. Sí que es verdad que vamos a hacer el... me gustaría poder hacer con el juego según cómo... Es que te pienso, pantalla que reiniciar, quizás un coñazo. Eso es mucho gusto dejarlo. Pero puedo echar para ponerles al día así un poquitín y hablando, más o menos. Y había cargado bastante más rápido. Porque estaba pensando, ¿dónde me quedé? Estamos en Velen, cierto, la posada encrucijada. Que me tengo, no te vas a hacer nada, aparte de entrar y prender fuego. Ya viste, quise hacer el coñazo de saltar. Y ahora somos incapaces de volver por el mismo lado. Muy bien. Conclusiones, no. Ay, al final, claro, es que estoy fuera de mapa. Conclusiones. Por cierto, me fijaré en otro vídeo. Lo del poder de persuasión. Imagino que en general podemos tener algo. Sol y estrellas, supervivencia. Escuela de grifo, escuela de rosa. A ver, control metabólico, concentración. Creo que es en general, ¿no? Nada de pirotecnia. Gourmet, tío, en serio. Tío, 20 minutos, ¿de dónde vas? A ver, aquí diría que no. Y aquí, estos son mutágenos. No tengo persuasión en ningún sitio, ¿en serio? En allá, es que combate no es. Bueno, ya iremos viendo lo demás, con lo cual sin problemas, no os preocupemos. Tenemos aquí más misiones. Más de una estás aquí con cuidado porque eran de por favor, ven y sálvanos. Y es en plan, sí, claro. Ver un momentito. Es que estaba pensando, ¿no? Porque iría más. Voy a mirarlo. Si las malas es, pues hacemos como otra vez y ya está. Y no pasa nada, ¿no? Venga, guardemos. Sardinilla. Te necesito. Venga. A ver, sal por favor. Vale. A ver, si hay que cruzar el agua. Sardinilla nos va a ayudar mucho, digamos. La sardinilla al agua no le gusta. Todo por si tengamos aquí nada más. Vale. Es decir, es que sabéis que tenemos cofres, pero en este caso no. Vale, socorro. Creo que tú eres un periodista peligroso, ¿no? John Verdun. Empezamos bien. Venga, tú. Fuera. A ver, las peleas aquí me cuestan más y ya son tan complicadas. What the fuck? ¿En serio has dicho what the fuck? Pensaría que me había girado. Antes de ayudarte, me perdonarás. La por ciclo entero, ¿no? Ya está. ¿Ves? No te has muerto por meditar un poquitín. Hemos meditado y hemos hecho amigos. A ver, ¿tú quién eres? ¿Tú qué dices? Cuando vengan, I'll tend to them. Meanwhile, let's you and me chat. Like to know who I'm untying. John Verdun.
served in the 10th Maribor Division. Long way from your army. The army don't exist no more. Black One smashed it to bits. I scarpered off into the woods just before that happened. Join a group of refugees. Fucking bursting with patriotism they were. Soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Es que estoy ajustando el audio porque cada vez que toco el micro se escucha el clac clac. Ahora me está sintiendo un poquitín más de audio. Por una vez me ha faltado audio y lo haré de quedarme gordo. Vale, te desataré. A ver. Oh, thanks. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. I'd like to thank you somehow, but I'm not a chip crown to my name. Tough. I'll take the loss. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. Nunca se sabe cuándo podemos cobrarnos algún favor, así que 25 puntos de experiencia por la broma, todo se ha hecho. Vale, pues ahora vamos a cruzar otra vez. Ya iremos con Sardinilla, que nos está ahí esperando con muchas ganas. Hola Sardi, ¿qué tal? Sardi es una peor que Sardinilla. Se han tejido todavía dos ahogados más, dos sumergidos. Venga, Sardi. A ver, ¿dónde vamos a ir? Ahora sí que sí, hemos dejado esa exclavación, no sería mal. Claro, aquí realmente acabaremos yendo y consiguiendo hacer fuera de cámara todas las grandes exclamaciones. Lo vamos a hacer sí o sí, pero entonces vamos a ver si podemos ir a principal y de camino subiendo algo. A ver, Sardi, ¿podemos cruzar esto? ¿Podemos ir directamente? ¿Podemos ir directamente? Venga. Mira, ahí tenemos un caminito. Muy bien. Es verdad que los despeños, tú no eres como el Assassin's en el Origins. O en el... O las monturas del Dragon Age. A ti los despeños no te van. Tenemos un paso para pasar, venga, va. ¿Qué es eso que...? Ah, ¿por qué tantos cuervos? En fin, Belén da muy mal rollo. ¿Algo aquí que pasa? Ah, eso está metiendo aquí brasa y ya está. Vale, vale. Pensaba que era algo interesante, no metiese en brasa. Pero bueno, no pasa nada. ¿Dónde es el viento que sopla? ¡Eh! Te ha salido un mensaje y por mis ansias de darle a Sardinilla lo he ignorado. Vale. Fenómeno. Ah, vale, porque veo en el cabello subo que los virotes y las marcas es fuera. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos? Rastrillo roto. Vale, botella de agua. Tú tienes menos nivel que otros, ¿eh? ¡Lele, lele, lele! ¡Vaya combo! Hacha Roma, vale. Sí, efectivamente no se ha tomado bien, ¿eh? Esto de estar aquí no se ha tomado nada bien. Objetos dañados, unos objetos están mal estado, repáralo, no puedo funcionar del todo bien, vale. No.
A ver. ¡Vamos! ¡Brujería! ¡Hostia, qué es brujería! ¿Qué esperabas? ¿Dónde va la cabeza, tío? Cachiporra pequeña. Muy bien. Ah, vale. Esto es para hoguera y ya está. Vale. Muy bien. Pues sigamos. Contra bandidos lo tenemos jodido, entonces. Muy bien. ¿Puedo meter a caballo? No, ¿no? Vale. Habré sido demasiado... A ver, sardinilla. Era así demasiado guapo, ¿no? Militar a caballo, digo yo. Nos hace reparar. Muy bien, he visto el camino, ¿sabes? No pasa nada. Air is strange, like dropping into a deep cellar on a hot day, and the mist. Village wasn't plundered, hut wasn't looted. These weren't raiders or thieves. Vale, subo bestias, tenemos arma contra bestias, ¿eh? Eso está clarísimo. Pan, la que sabe. Vale. Entendemos esto, pues porque mira, porque podemos. Muñeca. Vale. Y ajos en la puerta, me encantan los ajos en la puerta. Hola. Looks like folk were here moments ago. Whatever happened to the villagers happened awful quick. Traces of ice around the footprints. Really? Just la guardia. A ver. Face scorched, hard to identify. Pues qué buen rollo, ¿no? Yep. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Vale, pero voy a intentar no ir todavía. ¿Dónde vas tú? A ver. Vale, superviviente está ahí con el fuego. Tío, que te vas a hacer daño. Calm down. It's over. Oh, las señales de estas mentales. It's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. Hostia. They nabbed him in that hut. En la que estás explorando, claro. The cries, sir. If you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took them all. Joder. The sun was waning, see? And the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange. The toads, I cannot hear them. Me encanta la caza, ¿no? La caza salvaje. Corre por tu vida. Vale.
Buah. Qué grande el hielo, tío. Mola un huevo. I know not what happened there, save terror through and through. Hendrik screamed, then he begged. By the end, he could do naught but moan. Venga. Vale, sí, empieza. Qué buen rollo, sí, señor. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Pobrecillo. Vale, como no sé si ahora viene marrón o no. Así que lo que voy a hacer es... Un momentito. Vale, pues seguimos. Básicamente, como veréis... he perdido un poquitín de vida, si es verdad. Porque no había... Pero bueno, como veréis, me he ido a reparar las armas. Me ha costado un dineral y más sabiendo lo mierda que tiene de objetos. Y de paso me he mejorado temporalmente la armadura y las armas, así que... Más que nada para prohibirnos. Podemos acabar explorando el resto. Sabemos dónde hay que ir, pero ¿y qué del resto, sabes? El modo lo puedo saltar. Básicamente, los campamentos, como ya sabéis, como consejo, nunca robéis ningún saco o la leáis. Pero bueno, eso es. Ron aprendiendo a jugar. Otros juegos que puedes entrar o te la van a robar todo lo que te dé la gana. Vale, aquí nada más. Ah, ¿te podemos mover a ti? No. A ti no podemos moverte tal cual. Vale. Y no hay otra entrada que digamos. Está esto. Eso sí. Pues otra zona. Vale. Vale. Sí, nada más. Vale, todo lo que se saquear, pues eso que nos viene bien. Nada. Salodio está claro, pues. Venga, hombre, oro. Hemos cogido oro. ¿Qué os parece, eh? Nada más. Pues esto lo podemos romperlo por ahora. Aquí sí. Muñeca. Rastrillo roto. Vale, y ya está. ¿Qué nos queda? Nos quedas tú. Que estás cerradísimo. Se necesita una llave. Pues muy bien. Tú aquí. Eso es lo mismo que hemos dicho antes, la que sabe. Y nada más. ¿Y qué nos queda? ¿Tú qué podremos? Pues ya.
Vamos. Ouch. Tortured him. Maybe they missed something. Venga, vamos parte a parte. Need to check his pockets. En las botas, quizá. Creo que en las botas. Maybe hit something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing here. Sí, eso sí que haremos en las botas que no dan por hecho, ¿no? Es lo único. Blood congealed. Oh. Oh, premium. Gotta fit a keyhole somewhere nearby, hopefully. Madre, si ya para entrar allí abajo, claro. Obviamente. Me gusta esa forma de entrar en los sótanos, ¿sabes? Todo guapo. Leer, desaparecida. Tamara Stranger, hija del varón sanguinario. Posee secuestro. Recompensa para quien la encuentre. Claro, también hay porque está en rojo y no. Interesting. Pero no pinta que lo hubiesen mirado antes, ¿no? Realmente. Ya estás vacísimo. Ah, mira, moneditas. ¿Cuántas, por cierto? Pues tenía 12 monedas, con lo cual. Muy bien, la verdad. Muy bien. Intenta prender fuego, tío. A ver. ¿Una muñeca o un libro? Hey! Me encanta. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. Cuidado detrás, algo me huele bien. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Le pega que estoy las velas encendidas ahora, para leerlo, al que hace sombra. Desaparecido, se busca. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige, also sighted in Novigrad. Appearance unchanged, ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Joder. Canalla borracha. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle, or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to baron at crow's perch. Vale. Clashed with a witch. Subject landed in swamp, encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. ¿Puede ser Ciri? Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. El perro yo. Froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Pues sí, sí, dices que es todo. They learned Hendrik was looking for Ciri, thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn. Sí, estamos jodidos. Entré a personaje actualizada, muy bien. Dale, nivel 4 por fin. Cien puntos de experiencia, a ver cuando deje de salir los... ¡Ah! Notas de Henry, vale, sí, esto de aquí. Ahora, la epicidad hecha... ¡Ay! Muy bien. Guardemos así. No puedo guardar porque ya estoy guardando. Por si acaso. Creo que lo hace justo ahora y he spameado. Vale. Personaje. A ver, puntitos. Tenemos lo que te hagamos 50 igualmente. Aquí no tenemos nada, por cierto. No tenemos ninguna vida nueva que ponernos. Y mutajes bloqueados. A ver, esto es solo entrenamiento de armas, ¿no? ¿Dónde está entonces lo de...? Digo yo, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Puede ser con control mental, quizá?
Trampa mágica, mezco protector. Encanta la mente. ¡Ah, mira! ¡No, míralo! ¡Se estaba aquí! ¿Y dónde está persuasión? ¡Caborrón! ¡Muy bien! Marioneta, LOL. Intensidad de Axia. Dominio. Vale, pero con persuasión ya va bien. Vale, pues sí. Vamos a poner un punto de Axia. Creo que nos vendrá bastante bien. Vale, por otro lado, dice, mientras está lanzando Axia, el objetivo no se mueve. Además, la eficacia, vale. Es como que en plan, ¿qué estás haciendo? Yo paso. Misiones, muy bien. Tenemos aquí la persecución de la bruja y el varón sanguinario. Pues vamos a ir por esto. Vamos, entonces es otro medio, vale. Muy bien, sardinilla. Vámonos. Pero por fuera, ¿vale? Sardi. A ver, voy a ver si puedo ir a caballo, porque si voy ahí tal cual a pro bruto, la liaremos. Vale, creo que sí que podemos ir por aquí. Ah, creo que antes de eso el camino deberías llegar, Sarve. Entendemos. Y si no, pues los caminos son más seguros, entiendo, claro. Como la lluvia, por cierto. Pues venga. Ah, tenéis poco nivel. Puedo intentar guardar. No vais a dejar guardar aquí, exacto. Vale, venga. La explosión de... Me encanta. Por cierto, ¿cómo se llama? Quern, me encanta Quern. Bonita explosión. Epa. Imagino que es más, quita más filo, supongo. Si nos enfrentamos a Dios más nivel. Albóndiga, tío. O sea, ¿en serio quita una albóndiga a un bicho? Me jodas. Aquí hay dos más. Voy a meditar. La chuela. Tampoco se mueve bien. Si encontré algún arma diferente, ¿sabéis de las mías? Porque puede ser arma secundaria, así que me pregunto. Montante de Belén. Hace bastante más daño. Durabilidad tiene poquita, eso sí es verdad. Vale, esto es cambiar arma de acervo, lo estoy viendo. Y tú no tienes nivel. Y ahora os veo. Muy bien. Cachiporra, tío, en ruido. No puedo. No, esto es. Descripciones, etc. Vale. Muy bien. Estos son los combustibles. Estos son objetos de misión. ¿No se pueden vender? Se puede intercambiar por coronas en el banco. ¿De qué me estás contando? Pensaba que eran monedas directamente. Anda. Vale. No tenemos nada que podamos coger. Mutágenos. Tampoco estoy farmeando exactamente con objetos como para hacer las cosas, ¿sabes lo que quiero decir? Me digo que no. ¿Tú qué eres? Arenaria. Moneda por forma. Esto podemos decir. El panel de tienda. Claro, podemos crearlo si lo vemos. Ah, amigo. Es que esto me sigue siendo complicado, pero bueno, no pasa nada. Artesanía, ¿no?
Vale, vamos a meditar un poquitín. Venga. Vale, ya estamos curados de vida. Muy bien. Carbón, algo gesto. Diagrama de este cazador. Curioso. Página 207 para bestias. Vale. Botella de agua. Muy bien. Vale. Guantes o muñecos me ha parecido ver. Estoy 12 gato. Qué manía. Me vas en cada puto juego quitarme el inventario al revés. Siempre. Ay, no, pantalones de cuero, cierto. Me cazan. Vale, me dan las 4 que tienen su habilidad. Lo pondremos por ahora. Vale. Muy bien, Sarri. Vale, eso me despiste a poquito. Sarri. ¿Qué te sucede, señora? What's wrong? LOL. Shrine's gotta be repaired, else Verna will take umbrage. Her cows will croak, kitties will be. ¿Qué cojones? ¿En serio? A ver. Warts and mange sounds dangerous. Fine, I'll help you. Eso lo. Ah, eso lo pone en pie. O hay que hacer algo. Ah, vale, o sea, vale, no entiendo. Ah, porque es una jorobada. Done. Gods have sent ye to me. Someone to repair their shrines from this day on. No, no me jodas. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. Bueno, si os encuentro, daré, vale. Fine. If I see any damaged shrines, I'll take care of them. I'll go out of my way, though. Nothing's out of the way in these parts, and the gods will guide ye. Go. Despega. Defensor de la fe. ¿Cuánto nivel tiene esta misión? Es que es como un plan. Me gusta el planteamiento, pero es que mierda. Supongo que serán aquí, ¿no? Defensor de la fe. Ah, pues nivel, ¿no? Como tontería. Tiene nivel, ¿sabes? Hay 3 en total, bueno, vale. Venga, venga, Sardi. Vámonos. Hola, caballeros. ¿Os puedo ayudar en algo? Rama negra. Rama negra. Tengo un herrero, por cierto. Todo recto. Venga, Sardi, déjame. Oh, un perro. Va, hasta luego. Anuncio, por mandato del comandante del campamento del ejército central de Nilfgaard, se ordena a los vecinos de las aldeas de Sotomedio y Rama Negra que se presenten en el campamento situado junto a Sotomedio para ponerse a disposición del imperio como mano de obra. Se tratará a aquellos que dudan sus obligaciones. El regidor de cada aldea dispone de las listas de vecinos convocados y los días de servicio asignados, ¿vale? ¡Hola, perro! Vale, perro suda, medio pasa. Vale, vale. No he visto nada. Vale, mejorados temporalmente, eso sí. A ver. Hola, pues hay alguien aquí, hacemos un negocio. Herrero. Vago. Joder, y tan vago. Se pasa por ir de noche, básicamente. Vale, pues ya volveré en otro momento, imagino. Podré meditar. Estas dos. Y si medito, voy a hacer otra forma, medito. Hasta aquí. Oh,
Herrero. ¿Estás despierto? Hola. Hola, coño, y me empuja. Oye, ¿pero de qué vas? ¿Pero de qué vas? Craft special order weapons too. Do politicians murder high class prostitutes? Of course. Las cartas, ¿por qué? Tío, ¿por qué con las cartas? I'll take a look. Maybe... Venga. Vamos a coger y vender. Tú fuera. Tú venías bien por el tema del daño, tenías una gema. Pero fuera. Y tú fuera. 159. Vamos por si acaso a reparar. Venga. Ya está. Hago este es un buen hombre, me deje de empujar y vaya por mi propia voluntad y bien. Me pongo el bonus temporal. Vale. A ver, Sardi. Estamos a full ahora. Joder, Sardi, no puede saltar esto. Sale aquí, Sardi. Ahora. Vale. Tío, ¿en serio? Venga. Venga, arbolito. Nope. Ay, me estoy pasando un rato. Empaque bonito. Vale, ya está. Vale, el dinero. A ver. Pues, ¿sabes qué? Ah, comida ya está. Porque si yo digo hasta aquí en pan cada sentido. Puedo entrar cualquier caballo. Pero si yo es que venga mi Sardi. Sardi. Ahí, ahí, sin moverte. Muy bien. Igual la tormenta, ¿no? Coño, ¿en serio? Show me what you got. Vale, pues ahí tampoco. Pasan menos, supongo. Vale, no sé si merece la pena, ¿eh? Tío, no puedo dar ni un golpe. Ven aquí. Vale, es igual. Ya esa tormenta, tío. Has que meditar sí o sí. Venga tú. ¿Te puedo...?
Nope. Ven acá para acá, va. Vale, a joder a otro. Cojones. O sea, es que vaya mierda entre una cosa y otra. Y vaya tormenta está cayendo. Voy a meditar aquí en el frío, pues porque también podemos, ¿no? Tengo que ahorrarme en combate para bien el tema de meditar. No sé si es la forma correcta. Ahora que hay un rayo en cuanto deje meditar, en toda la cara. Y lo flipo, ¿sabes? Venga, sardinilla, vente. Vamos. A lo mejor es correr y pasar de ellos y ya está, supongo. Me imagino si era lo suyo, pasar de ellos y ya está. Si no te puedes estar peleando hasta el infinito, claro. Digo yo. Vaya grito de metido así por las buenas, ¿no? ¡Guardamos! Meta, un anuncio. Han robado mi despensa. El ladrón que se lleva a cosas de mi despensa en cuanto las dejo allí. La salchicha que te llevaste la semana pasada la preparé especialmente para ti, con el cadáver hinchado de una yegua que encontré en el fango. Huevos podridos y unas cuantas larvas. Después vas a hacer con escupitajos y unos ingredientes de mi cosecha. Espero que te la comas entera, desgraciado. Muy bien. Ah, esto es lo mismo. Los árboles susurran, le arranqué el pelo. No coméis gatos, tío. Trae muy mala suerte el comer gatos. Los gatos no, pero comer gatos da mala suerte. Seguramente pillas una enfermedad o algo así. Me he encantado con nuestra gata y al día siguiente me torcí un tobillo en el campo. Ah, no quiero leer esto. Llegué en los bosques. ¡Atención! Un mal se ha apoderado de nuestros campos y no es ningún espíritu ni un fantasma. El viejo Will jura sobre la tumba de su madre que puede tratarse de Jenny de los bosques. No sea o no, sed cuidadosos y no salgáis al bosque solos. Y mucho menos llevar guadañas o rastrillos. Ah, sin llevar, perdón. Quien tenga valor de ahuyentar a esa cosa maligna recibirá una generosa recompensa. Vale, pues eso pinta. ¿Cuánto nivel tienes, Jenny de los bosques? Joder con el nivel 10, que soy solo nivel... Tío... ¿Qué estás contando? ¡Juegos al Will! ¡Qué pesado, Gerald! Tío... ¡Qué pesado! Pues me voy a vender esto, esto, esto y esto... ¿Porque para qué? Comestibles se van a acumular. Ah, mira, ah, tienes cartas de Wind, mierda. Vale. ¿Tienes pues obtener de esto que es? O sea, no vamos a vender, claro. Plata pura. Vender pura es gran importancia. O sea, 6 son. Es gran. ¿En serio, tío? Bueno. Rapiñar lo que haga falta, ¿sabes? Vente, vamos vendiendo y ya está. Carry putrefacta, no creo que esto. Pues mira, fuera, fuera. Supongo que luego podría farmearlo, porque de momento tal cual, esto es sobre el banco. No me interesa, ¿sabes qué quiero decir? 178, a ver. Vale, estas son cartas de Wind que aspiremos. Algún día jugaremos cuando tengamos unas buenas cuantas, ¿eh? No os preocupéis. Alforja. Ah, pero es más alto más todavía. 183, los cajones morados. Quinta esencia, vale, pero es un poco carero, ¿no? Piel de hoja de cabra, piel de lobo blanco. No tienes nada de comida, tío, ¿en serio? Menos lo que te he dado yo, ¿me podría? No. Vale, pues... So long. Yo tengo la mala costumbre de entrar y saquear y me meteré en problemas. Me meteré en problemas hasta contra las brujas. Pero seguro, ¿eh? Vale, me meteré en problemas fijo.
Supongo que tenemos ya lo que es la misión, así que vamos a ir dejando por aquí, así el siguiente vídeo empezaremos ya en condiciones. Más que nada porque creo que no, ya sabes que no me gusta dejar las escenas. Y bueno, pues nada, ya sabéis, bugs y glitches, mis bugs y glitches. Que no hace falta que sigáis la senda de los brujos para dar un poquitín de apoyo a la serie y al canal. Y poco más. Recordad, tened siempre vuestros sellos cargados y vuestras dos espadas afiladas. Y nos vemos en otra sesión de vicio.